El voleibol de playa categoría escolar de Cienfuegos, aun cuando en la versión anterior de los colegiales se ubicaron en el décimo puesto en 2020 con la pareja varonil y femenino integradas por un deportista con experiencia y otro debutante, se plantea mejorar los resultados. El objetivo de nosotros es mejorarlo, estar de los ocho primeros para el año que viene obtener medalla. Con mi dupla Melody, ya que soy nueva en el escolar, lo que me propongo es mejorar el lugar del año pasado, que cogimos décimo. Me propongo clasificar entre los ocho primeros lugares y mejorarle el puesto que tenemos hasta ahora. Yo el año pasado cogí el puesto 14 y estamos trabajando ahora para mejorar el lugar con un muchacho que es nuevo. Yo soy nuevo este año en la categoría escolar y con mi pareja Gianni, y vamos a intentar coger un mejor lugar que el año pasado. La entrenadora de este nivel, pese a las limitaciones de recursos y condiciones para la práctica de voleibol de playa, no renuncia a mejorar sus resultados en los juegos escolares. Las aspiraciones de este año lo que tenemos es mejorar el lugar que alcanzamos el año pasado. Con estos muchachos, tenemos muchachos que participaron en la competencia del año pasado, tenemos uno último año y uno de nuevo ingreso que se incorporaron ahora en séptimo grado, y el objetivo es mejorar el lugar que se alcanzó el año pasado, que fue el décimo uno y los parones que el 14. A pesar de que no tenemos la arena, el terreno que nos influye mucho, entonces tenemos que hacer más carga para poder compensar la arena que nos falta en el terreno. Y tenemos el problema también de las pelotas, que estamos trabajando con 5 o 6 pelotas. Nada más, no podemos hacer mucho trabajo de defensa, que nos dificulta, o sea, que hacemos, nos encargamos más en el K1 y en el saque, que es lo que más estamos trabajando, y el ataque, para que mejorarle eso. Cienfuegos es una ciudad marítima, aunque no es una potencia en el voleibol de playa, evidencia que todavía existen muchas reservas por explotar y poner en práctica proyectos preconcebidos que nunca se materializaron, como el de crear áreas de práctica de voleibol de playa en la Plaza Polivalente de la Perla del Sur, para efectuar en la provincia eventos nacionales de este deporte. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.